Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 8 de nuestro querido Wonder Egg, de nuestro huevito. Que perdonad que haya tardado tanto, pero es que no hay avance. Es que lo estoy viendo todo el rato, lo estoy recargando. Mirad la hora que es, van a ser las 2 de la tarde y todavía no sale. No sale aún. Y nada, es que no sale, no sale. Llevo esperando desde ayer, nada. Esta madrugada no ha salido nada. Esta mañana han salido un montón de cosas de las sellos, del disco, de promociones de ellas. Pero nada del anime, o sea, nada del avance, nada. Es que lo estoy recargando todo el rato y no sale. Ahora es cuando sale, recargo y sale. No, no sale. Es que no sale, no sale el avance, no sale el avance. Yo quiero hacer el avance de vídeo, pero no sale. No sé si es porque va a pasar algo fuerte que no van a sacar o que no sé qué ha pasado, la verdad. Pero bueno, ya sabéis, no hay avance. En fin, capítulo número 8. Pero antes, el capítulo número 7, vamos a hacer un pequeño resumen rapidito porque, como sabéis, el capítulo 6 se centró en nuestra querida Ai-chan. Y el capítulo número 7 fue el cumpleaños de Rika-chan. De Rika-chan, que fue nuestro cumpleaños. Y bueno, Rika-chan se divirtió y pues nada, le propone a sus amigas una misión. Una misión no, más bien le cuenta lo que le prometió su madre. Que su madre, vemos que es una alcohólica, vive en un bar y es una alcohólica. Vemos que su madre le prometió que le iba a contar quién era su padre, aunque ella ni quiere ni idea de quién coño es su padre, porque dice que él saca 5 fotos y dice uno de estos 5 es, o sea que se acostó con los 5. Ahí lo dejas claro. Pero bueno, la pobre Rika no sabe quién hacer, o sea, a quién cree, a quién decir que es su padre. Yo creo que era uno de los que dije en el directo, no me acuerdo quién fue, pero fue uno de los dos que dije yo. En fin, pues eso es lo que digo, Rika está buscando a su padre, después no sé qué le dice nuestro Tomori, digo, nuestra Neiru, le dice algo, en lo cual Rika se enfada, se va. Algo también le dice Momoe le dice algo también, pero lo que le impacta más fue lo que le dijo Neiru y se cabreó, Rika se cabreó y se fue. Lo cual ahí le siguió, se quedan ahí hablando y todo, Rika y ahí, hablando de la tristeza de la pobre Rika, que dice que quiere tener una madre como tiene ahí, básicamente. O sea, que fuera una madre igual y tener una familia y tal. Y dice que si está en su papá, cuánto ve a su papá y tal. Dice, bueno, no, tú le ves, yo no le veo a mi padre. Pero bueno, y vemos también a Rika llorar, lo cual me puso muy triste, la verdad. Fue muy duro ver a Rika en este capítulo, fue muy duro, pero bueno. Me encanta el principio del capítulo también, porque en el principio del capítulo se muestra todas ahí hablando en el chat del WhatsApp, perdón, del Line. Y súper bien, y todas mostrándose ahí sus momentos intensos, la verdad, me gustó. Y nada. Muy bonito, la verdad. Se pusieron ahí, ¿qué tal esta ropa me queda? Me gustó esa parte. Fue muy buenísimo. Pero en fin, llega el momento de nuestra querida... De nuestra querida Rika en combate, de la cual todavía sigue triste y todo. Y antes de que eso, fue el cumpleaños de Rika, como dije, y la madre le hizo una tarta y dice, toma, aquí tienes comida y tal, bla, bla, bla. En fin, llega Rika a su casa, está el bar abierto, vemos también parte del pasado de Rika, que es lo que dice su padre, más bien, como dice ella, su padre te abandonó a ti, a mí no me abandonó, te abandonó a ti, a su diciendo a la madre. Muy fuerte lo que está diciendo también Rika, en verdad tendrá razón, pero es muy fuerte lo que ha dicho, pero en fin, cosas, lo que pasa, la verdad, cada uno lo resuelve de su manera, así lo resuelve Rika diciendo que es culpa de su madre por ser una alcohólica y por estar en un bar que su padre se ha ido, pero bueno, no sabremos, en fin, el capítulo, pues eso, la pobre Rika se no puede esa parte, se rajó. No pude, o sea, es esta parte, justo es esta parte y no pude. No lo pude. En el directo lo mostré, me mostré, o sea, se mostró cómo estaba, es que no podía, era muy duro, fue muy duro esa parte, ¿verdad? Yo no puedo. No puedo con esos temas, o sea, no puedo, son muy fuertes para mí. Pero bueno, en fin, le toca la misión a Rika, en la cual es un doctor el malo y la otra, pues dice que deja de llamar al doctor, no le vas a ir al doctor. Y pues nada, al final Rika se deja controlar por la opinión de la chica. Y dice que es débil, tienes problemas. También le muestra que ella también se rajaba y el doctor le curó de alguna manera. En la cual Rika al principio se mantiene fuerte diciéndole que no sé qué, que no sé cuánto. Y después empieza a debilitar poco a poco. A todo esto, Momoe, Neiru. Y ahí también estaban enfrentando a otros, pero se comunican entre ellas por el telecomunicador, no sé qué coño era, por el huevo creo que era, o por el collar, no sé. Y pues nada,
todas están diciendo Rika, Rika, gritándole ahí, Rika, no te rindas, Rika, Rika. Y pues nada, Rika no puede escuchar ninguna voz. Está ahí encerrada. El doctor monstruo le tiene atrapado ya. Y aparece su tortuguita-chan. Tortuguita-chan aparece y le salva. O sea, se pone en medio para que no le gane al doctor. La tortuguita ayudando como puede. Y Rika se da cuenta aquí de que... o sea, como dice, entendiendo, mi madre, como de cierta manera, no me cuidó bien, no, como de cierta manera también me abandonó, no me dejó, o sea, me dejó en plan a mi vida, a mi rollo. Pues dice que si ella muere, Rika muere, la tortuguita es como su madre, o sea, es como su hija, y la dejaría sola, así que no quiere hacer lo mismo que hizo su madre, así que lo cual aquí Rika reacciona, empieza a atacar, hace una combinación de putísima madre que me gustó, a ver si sale la imagen aquí, pero es que fue brutal, me gustó esa combinación de las dos, tanto la tortuga como de Rika, es que fue brutalísimo, brutalísimo esa parte de acción de combate, brutal, brutal como le revienta al enemigo y todo, es que increíble, me gustó. Bastante buena, Rika es la esposa definitiva. Fue brutal. Bueno, esos cinco para... Yo digo que está entre este y entre... Bueno, este no creo que era. Pero los gordos ya los digo yo que lo descarto. A los gordos lo descarto. A menos que sea NTR, en cuyo caso... Adelante, pues, es legal. ¿Qué hace la de todo Loki? En fin. Pues es lo que decía, que... No sé la imagen, pero bueno, fue brutalísimo el combate... Y nada, al final gana Rika y dice a la otra que te estaba controlando, te he engañado, etc, etc, etc. En fin, pues nada, final feliz para Rika. Todas al final vuelven a sus mundos, ven a Rika y todas van a abrazar a Rika. Momoe abraza a Rika, Ai abraza a Rika. Y Neiru pues le dice, me alegra que estés aquí, todos estás felices por Rika, que no se haya muerto ni haya pasado nada. Creo que faltó Neiru en el abrazo, pero bueno, al menos se preocupó por ella. Muy bonito, me gustó el capítulo, fue muy bonito, muy sentimental, me gustó. Me saltó un poquito las lágrimas, fue muy bonito, la verdad. Y nada, veremos qué sucede en el próximo capítulo. Imagino que el próximo capítulo, o uno de dos, se centra en la historia de Neiru o se centra en la historia de Momoe. Lo más seguro que sea la historia de Neiru. Pero por si acaso vamos a ver, el capítulo número 8. Yo creo que sea la historia de Neiru o lo van a dejar para el final, una de las dos. Van a dejar un mini arco de transición y eso. Planificación de amigos brillantes. Oh, es un nuevo cliente. El hecho de que hayas llegado hasta aquí significa que también tienes a alguien a quien quieres recuperar. En ese caso, puedes romper este Wonder Egg. Te daré un servicio cuando llegues a ese punto. ¿Qué es Wonder Egg? Es divertido romperlo, no lo dudes. No, solo tienes que romper el huevo. Y no tienes el, si no tienes el coraje, hablaré de cuatro de nuestros clientes habituales. Es bueno juzgar después de eso. Si traer o no el huevo a casa. ¿Va a aparecer alguien nuevo? No me digas. Bueno, aquí estamos viendo aquí a Ai. En una especie de lavadoras, parece ser. O un montón de huevos dentro. Ai comiendo el huevo otra vez. O sea, que esto es como la escena del primer capítulo. Que vemos a Ai comiéndose el huevo. Intentando comerlo. Esto no es un capítulo de Reyes, ¿no? O me lo parece a mí. Porque es que parece. O sea, en el capítulo 5 no fue cuando también estaba un poco deprimida. O sea, sí, sí, en el capítulo 5 fue cuando estaba deprimida ahí. ¿What? ¿Es un capítulo de Reyes, no? O sea, esto lo vimos en el primer capítulo. Esto también lo vimos en el primer capítulo. Esto, si no me falla la memoria, es el capítulo 5. Cuando le dice que... Que su madre de Ai y él se quieren salir y esto le cuenta. Y esto es el capítulo 3. No sé, está repitiendo. Es un arco, o sea, va a ser relleno otra vez. Como un resumen de capítulo entero. No lo entiendo. Y por eso quiero ver el avance, pero no sale. Así que pues nada. Voy a darle una última oportunidad. Pero es que no lo sé, la verdad. Está tardando demasiado. Demasiado. Pues nada, no sale. En fin, pues es que tiene pinta de capítulo de repetición, de resumen, básicamente. Bueno, veremos. A ver, siguiente capítulo en plan, el plan de amistad feliz. Ok. ¿Y quién lo dice? Apuesto que Rika-chan. Sí. Era Rika-chan. En fin. Pues nada, veremos qué va a suceder en el capítulo de... En unas horas, porque claro, me he tardado un montón en subirlo, no es mi culpa, es su culpa de que no soy el traductor del vídeo, pero bueno, este fue un momento, es que Rika sonriendo, es que la hizo sonreír toda la tortuguita, fue muy bonito el que haya sonreído a Rika.
Muy bonito, no hay nada más que ver. Pues nada, veremos qué sucede en el capítulo de unas horas que veremos en directo por la noche. Así que pues nada, yo aquí lo dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, vale, hasta la próxima.